Pues ya estamos en un nuevo país, estamos en Serbia. Ahora mismo estamos en Savica, que hemos parado para hacer lo que solemos hacer cuando llegamos a un nuevo país. Es que sacar dinero, porque aquí también hay una moneda diferente, entonces la necesitamos para comprar. Y vamos a comprar una tarjeta para el móvil que nos dé internet. Aquí vamos a conseguir unos 10 gigas para 7 días por 2,50. Al final, igual que en Bosnia, nos ha sido más cómodo conseguir una tarjeta del país, que es muy barato, y tener internet y poder utilizarlo para Instagram, para Google Maps y para otras cosas. Siempre echamos mano de internet muchas veces para encontrar lugares. Entonces vamos a ir a por esas dos cosas, a ver si tenemos suerte y lo conseguimos todo. Pues ya tenemos nuestra tarjeta, que por eso lo que sería lo equivalente a 2,50 euros se incluye la tarjeta y 10 gigas para 7 días, así que está muy muy bien. Lo hemos comprado en el kiosco este aquí detrás, y para ver qué compañías y qué tarifas hay disponibles hemos descubierto una web que para todos los países de Europa y del mundo te pone compañías, tarifas, precios. Os lo dejamos en la descripción para que le echéis un vistazo si queréis. ¡Hello! Estamos en Novigrad, que es una ciudad muy chula del norte de Serbia. Está a unos 50 kilómetros al norte de Belgrado. Y aquí es donde vamos a dormir hoy. El río que veis detrás es el río Danubio. Creo que es el más grande de Europa, si no me equivoco. Y mirad qué vista, con toda la ciudad ahí atrás. Y ahora estamos en la fortaleza de Novigrad, que es así como lo más grande, lo más chulo que hay aquí. Mañana os lo enseñamos mejor, que hoy ya se nos ha hecho un poquito de noche. Yo creo que nunca había grabado una toma aquí arriba, así que hay que repetirlo porque está bastante chulo. ¡Hasta mañana, chicos! I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess should have been honest. A break to my heart. It's raining down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't wanna face it. You think it's too late, but I can see past the rain. Won't you lay it on me? Turn the page and burn it. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighters, and throw our problems in the flame. Throw our problems in. Incomplete. Won't you lay
kitchen burning. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighters, and throw our problems in the flame. Throw our problems in the flame. And throw our problems in the flames. Ooh, throw our problems in the flames. Hemos estado dando una vuelta por Novi Sad y ya nos ha llegado la hora de entrarnos hambre. Y últimamente estamos cogiendo una mala costumbre, tanto en Bosnia como ahora en Serbia, que es irnos a comer fuera. Porque realmente esta comida que veis aquí, la super hamburguesa, las patatas fritas y mi sándwich vegetariano, sándwich, bocata, que mirad el tamaño que tiene, todo esto nos ha costado 3,50. Por 3,50, ¿quién se mete con 50 grados en la furgoneta a cocinar nada? Así que nada, nos lo vamos a comer. Throw our problems in the flames. Ooh, throw our problems in the flame. I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? Hola viajeros, pues estamos en Belgrado, nos hemos acercado hasta la capital de Serbia, pero no sé si se ve en la cámara, está diluviando, nos ha pillado un tormentón de verano y vamos a dar una vuelta, a andar en el slackline, pero si no despeja, así que vamos a esperar aquí a ver si escampa un poco y damos una vueltilla. ¡La mañana ha llegado! Finalmente, ayer no pudimos ir a ver Belgrado porque si no eran unos truenos que veíamos que nos iba a caer la de San Quintín. O sea, todo el rato llamaba tormenta, así que al final pues no nos movimos de la furgo. Así que vamos ahora a intentar llegar porque hace mucho calor. En principio Belgrado no era una de nuestras ciudades favoritas, no sabemos muy bien lo que hay. Así que nada, a ver si nos sorprende y a vosotros también. Preguntáis que qué hacemos con el perro cuando queremos entrar a los sitios. No podemos entrar en todos, eso es verdad, es una desventaja que tienes al tener perro, pero por ejemplo en la residencia de una princesa que la han hecho museo sí que podemos entrar. Es una visita más o menos rápida y él se queda aquí tan a gusto debajo de este árbol, el recinto está vallado, casi no hay gente y lo dejamos atado a la papelera. Igualmente cada 10 minutos podemos salir a mirar cómo está. Bueno, es mal que hemos encontrado este sitio porque ha empezado a llover de una manera. Tormentas de verano, ¿eh? Vienes en verano, pues hay tormentas de verano. Las gotas son así de gordas. Te cae una y ya te moja entero. Así que bueno, esperaremos a que pase la tormenta.
El menú de hoy es, para mí, un gyros, que es comida griega y que ya empezamos a verlo, nos empezamos a acercar a Grecia, así que empiezan a aparecer los gyros. Y Rocío ha cogido crumble platica, es decir, un crepe crujiente que dentro tiene espinaca y queso, la verdad que tiene muy buena pinta. Original. Las últimas paradas en Belgrado es esta de aquí. Es la Catedral de Saba, que es una catedral ortodoxa, que por fuera, como la veis, es muy chula, pero por dentro está totalmente vacía, es un local vacío. Es un poco similar a la historia de la Sagrada Familia, la están intentando acabar con las ayudas de los creyentes ortodoxos. Así que vamos a verla por dentro, a ver si es verdad que está tan vacía como dicen. Por fuera, por lo menos, es muy chula. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Pues parece ser que en el último mes se ha metido mucha prisa. Desde lo que yo miré en los demás blogs de las personas a ver qué me iba a encontrar hasta este momento. Así que está, por lo menos la parte de abajo, muy acabada. Estoy en el Museo de Tesla, soy fan de Tesla, me he leído la biografía. Tesla era medio croata y medio serbio, pero finalmente Yugoslavia decidió poner aquí el museo gracias a un sobrino que cedió el edificio y demás. Así que nada, primero lo vamos a hacer el tour en inglés, primero vamos a ir al audiovisual para ver un poco un resumen y luego me han dicho que voy a poder agarrar un fluorescente y que con la bobina de Tesla se va a encender, así que vamos a ver. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can be.